personas, que son más de 1,000,000 de personas que están siguiendo a Beauty TV alrededor del mundo. Sigan a Beauty TV, donde van a encontrar sobre todo educación y profesionales de la belleza de alto rango. Con el desfile en vivo que ha estado súper lindo con Rafa León y L'Oréal junto a Valestín. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo, estoy muy emocionado la verdad. Ustedes están con las últimas tendencias en maquillaje, Janito, ¿sí o no? Obvio, hemos trabajado una tendencia súper ecléctica, bastante fuerte, como Smokey Eyes. Saludos a todos, Beauty TV, muy pronto tutorial, ya saben, con Jano. Mejor manejo de como Visalón, ¿no? Así que estoy súper feliz de verdad. Yo que estoy involucrada digital, sé el trabajo arduo que se debe realizar, Flavio. ¿Cómo has captado tanta gente que te siga en tu Instagram, por ejemplo? Yo cuando empecé, yo tenía 19 años, mi hermano me enseñó un montón el tema de color, Nelson Sánchez, pero igual la edad es un punto en contra porque la clienta te llega y te dice, ¿cuántos años tienes? 20. Ah, no, no quiero. Entonces, lo único que me dio es Facebook. Un saludo a toda la comunidad de Beauty TV. Un saludo a toda la comunidad de Beauty TV. Estén pendientes de todo este canal, de verdad que es increíble porque hay muchísimas novedades. Ahora estamos con 3 capísimos. No solamente nos ganamos el premio como mejor servicio, sino ahora como barbero. Así que tenemos uno de los mejores barberos de acá de Lima. ¿Cómo has logrado para captar la atención a través de tu contenido? Bueno, usualmente siempre, por lo menos en mis redes sociales, trato de mostrar más mi trabajo de la forma más sencilla y de lo que realmente las personas necesitan. 2 años consecutivos con este premio, la verdad que es una gracia de Dios. Como siempre lo repito, solamente competimos con nosotros mismos, queremos ser mejores cada día, espero el otro año superar la valla. Gracias, gracias. Saludos. Felicidades, chicos, por este logro increíble. Gracias, gracias, L'Oréal, y feliz por este reconocimiento. En verdad es un premio, en verdad, para todos los que utilizan, porque yo sé que hay mucha gente que se esfuerza. Mira, estoy celebrando, yo estoy muy contento, agradecido, no solamente a L'Oréal, sino a todas las personas que me admiran y me respetan, que han sido los que me han nominado. Y eso a mí me hace mucho más que feliz. Maribel, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que recién están iniciando en este sector
Mónate y el mundo de la belleza es tan versátil, es tan hermoso, es tan creativo, que tú va adelante, pero es una sola cosa, para salir adelante hay que estudiar. Saludos a toda la comunidad de Beauty TV, sigan celebrando chicos, felicidades, vengan más éxitos para todos, para ustedes dos.